reconocidos capos, logrando ascender entre los rangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos, creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntades y actuar al margen de la ley y en impunidad. Para ingresar y lavar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas, el denominado César el Abusador también creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna, utilizando además numerosos individuos pertenecientes a su círculo familiar y social para ocultar sus bienes, llegando a incluir figuras del deporte de la República Dominicana que le presentaremos. En la madrugada de hoy, un equipo conformado por más de 700 personas, que incluyen más de 50 fiscales de carrera, más de 150 servidores de apoyo, quienes fueron auxiliados por más de 500 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y efectivos del Ministerio de Defensa, contando además con las debidas órdenes judiciales, se encuentran en proceso de captura y arrestos de César el Abusador y tres cabecillas más del narcotráfico de la República Dominicana, siendo estos Baltasar Mesa, alias Baltasar o El Maestro, José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra, Bola Boludo o Juan Carlos López, y Sergio Gómez Díaz, alias Sergio René Gómez Díaz, encontrándose José de Jesús Tapia Pérez y Sergio René Gómez Díaz en este momento ya bajo arresto, y César Emilio Peralta y Sergio René Gómez Díaz en proceso de captura. Invitamos y solicitamos a estos dos individuos prófugos en este momento a entregarse a las autoridades, ofreciéndoles plena garantía del respeto a sus derechos fundamentales. Además, se encuentran en proceso de captura y o arresto otras 18 personas adicionales vinculadas a esta red, incluyendo a los deportistas y jugadores de béisbol Octavio Dotel y Luis Castillo, así como Jamie Verónica Núñez Rodríguez, Natanel Castro Cordero, Eduard Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiés, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Roberto José Cáceres José, Yader Rafael Jaques Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Ten, Manuel Sánchez Pérez y Obispo Félix Lorenzo, entre otros. Al mismo tiempo, el Ministerio Público se encuentra en proceso de allanamiento y registro de más de 40 locales, residencias y negocios en búsqueda de más evidencias de los ilícitos penales perseguidos, incluyendo los centros de entretenimiento conocidos como VIP Room en la Avenida Independencia, Capriche en la Avenida Venezuela y Cuora en Villa Consuelo, además de otros 38 locales o viviendas que se encuentran siendo registrados actualmente por fiscales, analistas y personal del Ministerio Público y de la DNCD, que utiliza herramientas tecnológicas en una logística sin precedentes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. En la medida que este proceso de arrestos, capturas y allanamientos avance, le estaremos informando y presentando a todos ustedes todos los detalles oportunamente. Ciudadanos, ciudadanas, después de haberle explicado a grandes rasgos el operativo en proceso, procedo ahora a explicar de forma preliminar los pasos que seguirán a este proceso. En lo que respecta a los cuatro cabecillas principales, es decir, César Emilio Peralta, Baltasar Mesa, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, informamos que estos, junto a un quinto cabecilla de la red criminal llamado Jeffrey El Rosario Gautier, quien ya se encontraba en prisión por otros cargos, han sido solicitados en extradición por los Estados Unidos, por lo que dentro del plazo legal, luego de que su arresto sea materializado, serían presentados ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del trámite correspondiente. Es preciso destacar que la tramitación de la solicitud de extradición de estos primeros cinco individuos forma parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio Público y las autoridades norteamericanas en el curso de esta investigación conjunta contra el narcotráfico y que estará sujeta al debido proceso y a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, entre otros pasos. Dentro del citado plazo contemplado en la ley, será solicitada la medida de coerción contra estos cinco individuos y el discurrir de este proceso determinará la fecha en la cual serán eventualmente extraditados todos o varios de esos cabecillas, si así lo determina la justicia y nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras se decide sobre la extradición de esos cinco cabecillas ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público se concentrará de manera estratégica y paralela en la ampliación de la investigación, en el sometimiento a la justicia de los demás imputados y en la ejecución de acciones jurídicas adicionales en el territorio nacional que servirán para condenar en nuestro país a estos imputados adicionales y así desmantelar por completo y de forma definitiva los remanentes de esta red criminal. En lo que respecta a estas más de 15 personas que habrían de ser procesadas en la República Dominicana, cuyo número podría variar, informamos que en el plazo que manda la ley también se les serán solicitadas las medidas de coerción correspondientes para que no puedan sustraerse de la justicia mientras el Ministerio Público profundiza sobre el alcance de su participación en esta red criminal. Señoras, señores, en mis recorridos por el país he podido comprobar de cerca cómo los puntos de droga causan estragos en la paz y al desarrollo de nuestras comunidades. En estos viajes al corazón del pueblo he compartido con numerosos líderes comunitarios preocupados por los efectos que la comercialización y el consumo de estas sustancias tienen en los jóvenes de sus sectores y en el futuro de nuestro país. Sepan que su preocupación también es nuestra, como les he manifestado de frente, cara a cara, y como reitero hoy ante las cámaras y el resto de la nación. Gracias al trabajo del Ministerio Público, muy en especial de la Dirección Nacional de Control de Droga y de otras instituciones auxiliares de la justicia, en los últimos meses todos hemos visto cómo ha aumentado significativamente, casi llegando a duplicarse, el decomiso de drogas, las personas detenidas por este delito, la destrucción de puntos de drogas, en una clara señal de trabajo coordinado y compromiso de parte nuestra y de estas instituciones. Con el operativo del día de hoy, no solamente nos propusimos desmantelar una red en particular, sino que estamos enviando un mensaje claro al crimen organizado en nuestro país para decirles que no ganarán. No se apropiarán de esta tierra para hacer lo que les plazca. No los vamos a dejar. Por el contrario, cada día nos estamos fortaleciendo más para luchar contra el narcotráfico, creando alianzas estratégicas dentro y fuera, fomentando las relaciones entre las agencias de investigación y seguridad para trabajar juntos de forma coordinada y armónica, optimizando procesos, mejorando la logística y obteniendo más herramientas para combatir la criminalidad como nunca antes. Hoy ha sido un ejemplo claro de lo exitosa que es esa estrategia en beneficio del pueblo dominicano y en perjuicio de los criminales. Repito, los malos no ganarán. Este es un país donde los buenos somos mucho más. Por eso, quiero hacer un llamado a esta ciudadanía preocupada, a esa ciudadanía doliente, para que también se una a esta lucha a su manera, con las herramientas que estén a su alcance. Les pido que rechacen a esas personas que saben que se lucran del negocio de las drogas. No lo dejen entrar a sus círculos, porque ellos son los verdaderos enemigos, no solo los muchachos de los puntos de droga que delinquen. Son los de arriba los que hacen más daño. Son ellos los que negocian traer la droga desde fuera, quienes coordinan su entrada y transporte fuera del país. Son ellos los que pagan y se quedan con las grandes ganancias, exhibiendo luego vidas de lujo que no tienen forma de justificar. A esos, sobre todo a esos, es que debemos hacerles sentir que no compartimos ni aceptamos sus valores ni su forma de vida. Además de continuar combatiendo los puntos de drogas, a esos son los que más estamos atacando con todo el peso de la ley, porque queremos resultados verdaderos y transformadores para nuestro país. Este es un país de gente buena, de gente decente, de gente que sabe lo que está bien, que sabe lo que está mal. Contamos con ustedes, con su apoyo y con su aliento para continuar con esta labor titánica contra el narcotráfico, contra el crimen y contra lo mal hecho, como lo manda la ley y como lo queremos todos los dominicanos. Muchísimas gracias.